Buen día, Calafate. Buen día, ¿cómo estamos? Mirá qué día hermoso hoy. Acá estamos, Balneario San Cayetano. Vinimos a buscar después de mucho tiempo el pejerrey corno que está viniendo del sur para el norte, así que estamos muy entusiasmados. Recién llegamos hace 5 minutitos. Ustedes vieron la entrada del balneario, como siempre, muy bonita. La gente de San Cayetano tiene un balneario espectacular. Les mando saludos a todos los de San Cayetano que ven nuestro programa los miércoles allá, 22 horas creo, así que saludos para todos. Bueno, y felicitamos también a la Municipalidad de San Cayetano, como dije, que tiene muy bien este balneario. Bueno, estamos acá, lugar hermoso si hay para pescar pejerrey, esta zona. Cerquita al balneario nos pusimos a la derecha. Vamos a arrancar con esta pesca de corno que están pasando ahora, así que ojalá que tengamos suerte. Les vamos a ir contando un poquito, algunas líneas, ceba. Como siempre, caña Patria Rock. Patria Rock full. Con caña Patria Rock y alguna un poco más, de alguna telescópica para hacer la pesca cerquita. Bueno, vamos a ver cómo se nos da. Ojalá que tengamos suerte. ¿Estamos robando equipo, lo loco? Sí, sí, sí. Sí, sí, es que está ya manchanceamos. Estamos full. Sí. Bueno. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Lo seguimos a Calafate, a full. Sí, lo seguimos a Calafate porque dice que acá están los cornos. Así que bueno, los vamos a esperar. Bueno. Le echamos un poco más de chance a ver si los podemos traer. Perfecto. Y el día espectacular. Un poquito de frío obviamente a la mañana, pero está vientito suave del norte. Bueno. Y el mar sensacional. El agua transparente, así que bueno. Lo único que falta es que atraque el pescadito. Exacto. Lo vamos a esperar. Bueno. Empezaron los chiquititos. Para calentar el suelo. Para calentar el suelito. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. Bueno, primer tiro, un escardón, así que vamos a ver si podemos lograr lo que vinimos a buscar, a ver si aparece el corno. Perfecto. Pero bueno, por ahora está saliendo escardón. Nuestro primer corno. Muy bien, vamos, Califa. Felicitaciones. Gracias por... Felicitaciones, amigo. Gracias a vos por traernos acá. Qué lugar elegiste. Ojalá que entre, ojalá que entre. Está bueno, está bueno. Ahí te espero un ratito más. Muy bueno, te saco una fotito ahí. Hola Paco, buen día. Hola Cali. ¿Cómo estás? ¿Bien? Está impresionante. Gracias por tu compañía, por la elección del lugar. Ahí parece que los muchachos están bastante activos, ¿eh? ¿Esa es la tuya? No, la mía está ya marginada. Hoy soy más camarógrafo que... Pero alguno quiero sacar, algún corrito. No, vamos a sacar. ¿Qué lugar? Mirá, ahora sí la mía tuvo un piquecito allá. Ojalá que se metan, Paco. Sí, es temprano. Esto, sí. ¿Sabes qué? Nos va a hacer aguantar hasta la tarde. Sí. Pero a la tarde, con la llena, yo creo que se va a dar. Las condiciones son buenas, el color del agua es buenísimo. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata? ¿Lindo? Está lindo, sí, esperando los cornos, pero ya que no llegan para aquel lado... Los vamos a arriar ahora. Hay que, vamos a jugar. Dejen pasar alguno, por favor. que pase alguno. Gracias, Paquito. No, gracias a vos, Cali. Nos vemos, vamos a disfrutar el día. Cómo no.
Bueno, ¿no quieren aparecer los cornos? Todavía no, Calafate. Uno solo, bueno, nomás. El primero de la mañana. Sí, los muchachos acá sacaron uno. Pero bueno, ¿vamos a hacerle el aguante? Sí, está la marea baja. Estamos a full, estamos acá. Bueno, así que escardón. Ahí lo tenemos. Perfecto. Falta mucho, hermoso día. Falta lo mejor. La hora donde arranca a subir y eso, estamos cebando, que así que bueno, vamos a aprovechar a darle. Otro cardón. Seguimos full con los cardones, no quieren aparecer los cornos. Sí, los cornos no quieren aparecer, pero bueno, lo vamos a seguir esperando. Ahora sí, está empezando a subir, así que con la ceba y eso por ahí lo podemos traer. Tal cual. Esperemos que sí. Bueno. Ahí está, por fin. Van entrando a poquito. De a poquito va queriendo. Con un triplete de cardones. Un triplete, sí, triplete de cardones y un una fotito ahí. Ahí está, está, muy bien. Vaya mamá. Cali. No sé, me parece que es un escardón, Cali, pero. ¿Viste nunca cómo se sabe, están los dos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Doblete. Uy, ahí atrás que viene. ¿Qué viene de atrás? ¡Ay! Llega. Mira. ¿Otro corno más? Era un doblete de corno, Cali. Bueno, bien. Perdón. Cornito. Mirá, ¿me ve ahí amarillita o no? Ahora sí. Pero me perdieron un doblete. Bueno, pero se vio que se perdió. ¿Lo viste? Sí, clarito. Gracias, muchachos. Gracias. Voy con una fotito. Todo es cardones. Bien, todo es cardón. ¿No quiere aparecer el corno? Entremezclado alguno, pero alguno. Chico. Pero le vamos a hacer el aguante y lo vamos a esperar y alguno vamos a agarrar. Seguro. Bien. Bueno, Rosito, la pesca va hermosa. Te cuento un poco. Mucho cardón. Y van saliendo algunos cornos, pero hay más escardón que corno. Pero la marea estaba baja cuando llegamos, ahora empezó a subir, mucha ceba le estamos tirando, tenemos esperanza de que entre el cardumen de corno que va a entrar. Que es lo que vinimos a buscar, escardones usted sabe que agarramos todo el año. Están los chicos de Mar del Plata acá, que está con Paquito García, han sacado más cornos que nosotros con otra línea que buscan un poco más a fondo. Y nosotros siempre con la quebrada que anda bien, ¿eh? En el cual le doy gracias como siempre a Emilio Loizaga por la línea del repunte pesca. Pero te voy a mostrar algo que estoy cocinando, mirá. Que soy medio nuevón en esto. Primero quiero agradecer a la gente de Aielo, mirá. Por el tremendo trabajo que hicieron, ¿no? Sí. Esto lo hicieron para Pasión por la Pesca. Como ustedes ven, esto es bueno. Es la gente de Wynn y de Aielo. ¿Qué pasa? La otra vuelta estaban en la fiesta del trigo, en el cual usted sabe, Aielo, acoplados para todo el mundo, Torba y todo eso. Bueno,
hicieron esto como para hacer propaganda. A mí me gustó, me regalaron uno y acá lo estamos probando, pero me dijeron la gente de hielo que va a empezar a hacer para vender a un precio muy económico. Yo le doy gracias a la gente de... al señor Isa. Es así, ¿no? Isa. Por el regalito que nos hicieron, la gente de hielo pues lo hicieron. Mirá. Mirá lo que estoy cocinando. ¿Cómo va eso? Ya lo tengo, mirá. Las papas ya están. Las papas ya están, creo que ya está todo, ¿eh? Creo que terrible. Ya está todo. Sí. Esto se come al plato, es bife, tiene abajo morroncito, un poco de cebolla, mucho vapor, pero mira cómo se cocina. Y te digo, acerado totalmente, lo puse al mínimo, se cocinó solito mientras pescaba. Así que bueno, vamos a disfrutar esto una vez más, gracias por el regalo, y a los que quieran una de estos, se van a la fábrica de hielo y le van a dar uno. Y también hace planchuelas para hacer bife y bife, vuelta y vuelta, espectacular. Gracias por el regalo. Bueno, vamos a comer y vamos a seguir pescando. ¿Qué tenemos más? ¿Tenemos algo más de picada que trajimos? Mirá lo que tengo, mirá. Gracias, Quique. Mirá, morcilla. Choricito. Choricito casero. Esto lo voy a poner acá a la mano. Es un manjar de los dioses. Jamón, jabalí y ciervo. Del ruso Zillinger. Mirá todos los que hay acá. Ahí tenemos morcilla. Más, ahí tenemos. Acá tenemos morcilla de Quique y acá tenemos... ¿Vizcacha? Escabeche de vizcacha, de vuelta. Escabeche de vizcacha. Firme, no puede faltar. Así que bueno. Y usted dirá, ¿por qué es tan gordo el califa? Es por esto. Pero la vida hay que ponerle onda, felicidad, alegría. Pescar y un día como hoy, mirá que te toque soñar. Así de remera. Entre amigos, entre compañeros, entre, amigo, entre todo. Poder almorzar esto a la orilla de la playa no tiene precio. Y después seguimos pescando. Eso. Después seguimos. Vamos a disfrutar esto. ¿Dónde te van a atender así? La verdad que sí, ni en mi casa me atienden así, pero bueno, siempre tengo que cocinar yo en casa. Ah, bueno, pero acá mirá. Acá te tocó hoy a vos, pero estás de primera, mirá lo que es esto. Bueno, es la primera vez, mija, Sí, tampoco... No la tengo muy clara. Debe, y la última. Debe estar acostumbrado en tu casa a cocinar. Mirá pero cómo bueno, salió esto. La gallega te hace valer, ¿eh? Acá lo tengo a Juan también. Hola Juan, terrible. ¿Cómo Juan? Va? Y allá está Tulio. Tulio, ¿estamos comiendo bien? A ver cómo está. ¿Y a vos qué te parece cómo puede estar esto? Está mortal, mortal. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estamos, amigos. Nos encontramos con el colega que ya habíamos mensajito de por medio, que lo íbamos a buscar junto con nuestro amigo y colega Francisco Paco García de Mar del Plata, de Video Pesca, que bueno... Ahí con dos amigos, hicimos ranchada juntos para pasarla bien. Tremendo almuerzo que nos mandamos. La verdad que la pasamos lindo. Bueno, corno, algunos iban saliendo, muy pocos, escardones más, pero todavía falta la parte de la tarde. Esta pesca es complicada en el sentido de que no siempre pasan. Estamos en una zona de que no abundan estos pejerreyes. Tenemos que rezar que pasen por allí adelante. Bueno, mucha ceba. Buena carnada y seguramente vamos a poder tener algo de pesca. Nosotros hasta ahora vamos bien, ahí, 7 puntos. Pero ahora lo invito a una pausa y volvemos enseguida.